Prepárense para disfrutar. Ahí tienen al equipo ruso en el segundo ejercicio de las eliminatorias por equipos. Esta rutina técnica, estos 10 ejercicios obligatorios que tienen que realizar las rusas, actuales campeonas europeas, mundiales y olímpicas. Grandísimas favoritas, llevan 7 campeonatos de Europa consecutivos en ganando la medalla de oro. Es decir, cuentan todas sus participaciones desde que Rusia se configuró como tal en ganando los europeos. Hay tan solo una chica nueva de 16 años, Svetlana Romashina, todas las demás son veteranas. Danza latinoamericana, mambo, para este sensacional ejercicio de Rusia. Ahí tienen la cadencia, el primer elemento, que coincide también con la línea recta, que es uno de los elementos que tienen que incluir en cualquier momento de la rutina. Con rotación y descenso, espectacular. Segundo elemento. Doble espagat con salida de paseo de frente. Muy rápido. Vemos el quinto, esa secuencia de brazos para Peter. Sé que alineadas, qué puntitas están nadando, qué fuerza dan al ejercicio. El público disfrutando además con este ritmo latinoamericano, este mambo. Ahí en el círculo también obligatorio. Giro completo y tirabuzón continuo, lo hacen perfecto, como siempre, una sincronización tremenda. Vamos a ver ahora el roque de espagat, tiene un roque de espagat altísimo, enseñan prácticamente todo el cuerpo las nadadoras rusas. Han vuelto a cambiar la posición, ahí está, impresionante. Ya le queda la acrobacia. Ahí está, fenomenal también. Y el público ya empieza a aplaudir, porque el ejercicio ha sido fantástico. Terminan como siempre muy fuerte, de una manera espectacular, el equipo ruso. Qué buen sabor de boca para finalizar estas eliminatorias. Queda solamente Alemania, 3 minutitos más. Pero desde luego ahí tienen a Tatiana Pobroskaya, la entrenadora, seleccionadora rusa desde hace muchísimos años. La gran artífice de esta gran escuela de natación sincronizada, esta grandísima potencia que es Rusia. Ahí tiene la cadencia, el primer elemento, qué original. Sensacional el equipo ruso, ya decíamos que han aparecido los primeros 10 en la competición, apareció en la jornada de eliminatorias del dúo con las Anastasia, Ermakova y Davikova, que no han nadado estas rutinas por equipos. Ahí vemos cómo se preparan para esa torre, ese último elemento de la rutina. Y también apareció esta mañana en el libre de estas mujeres. De estas 8 mujeres que ya abandonan la piscina. Seven, eight, nine, seven, eight, nine, seven, eight.
Vemos las notas en ejecución 9,8, 9,9, un poquito bajas para lo que suelen ser las rusas. 9,7 le ha dado la croata, esto sí que es novedad, pues notas bajitas para el equipo ruso, 98,500, primera posición para Rusia, España segunda, Italia tercera.